¿Te imaginas correr en el infierno? Cuando las cosas no salen como esperabas. Naturalis Jucapá y los vestigios de los primeros pobladores. Hola chicos, bienvenidos a Ferox, donde les mostraremos la experiencia Trail Runner en diferentes senderos del estado. Les compartiremos información técnica, así como reseñas, para que cuando decidan visitar alguno de estos senderos o hikearlo, tengan la mejor experiencia posible. Yo soy Tony Hernández y el día de hoy seré su host. En este tercer episodio nos encontramos a las afueras de Mexicali, en el sendero Naturalis Jucapá. Debido al calor extremo de Mexicali, las actividades al aire libre se recomiendan o muy de mañana o muy de tarde. En esta ocasión decidimos realizarlo durante la mañana. Son las 6:20 y el calor ya se empieza a sentir, el sol ya está elevándose, por lo que es momento de comenzar con la actividad. ¿Están listos para la aventura? Abrochen sus cintas, llenen sus ánforas y vámonos. Llevamos 30 minutos de recorrido y el sol ya se empieza a sentir bastante caliente. Estamos a 28 grados y son las 6:50 de la mañana. Ese es un punto muy importante a considerar cuando realicemos estos senderos en la ciudad de Mexicali, ya que el clima, usualmente en verano, es bastante caliente. El día de hoy, quiero presentarles a las personas que nos acompañan. Tenemos a Daniel 1, Daniel 2, Daniel 3 y Héctor de la ciudad de Mexicali. Ah, mira, ahí se lo dejo un lado. El ataque de los drones, miniatura. ¿Qué pasó? ¿Cuánta? Me acaba de ch*** una abeja. Nos vienen siguiendo desde que empezamos a correr, pero pues ni pedo, a ver. ¿Escucharon que hablaste los tacos? Sí. Si no me da un ataque, pues ahí nos vemos más adelante. Estamos en un pequeño descanso, ya tenemos aquí alrededor de 10 minutos debajo de estas sombras que pusieron para que las personas se puedan cubrir del sol. Estamos a punto de descender al cañón para observar los petrograbados. Hay unas escaleras que nos llevan directamente, están yo creo que en una distancia de 100 metros de aquí donde estamos de la sombra. ¡Vámonos! Chicos, seguimos aquí en este recorrido. La verdad que el sol ha estado arrasando desde hace 20 minutos bastante fuerte. Este sendero, a pesar de que no está señalizado, está bastante marcada la ruta por el mismo paso de los senderistas que acostumbran a venir aquí. Y pues aquí tenemos de invitado al buen Héctor, que nos va a platicar un poco del inicio del senderismo aquí en Mexicali. Hola, ¿qué tal? Pues sí, como te decía, ahorita este sendero realmente nació como una alternativa para todas las personas que pues viviendo la pandemia trataban de hacer ejercicio y se fueron pues prácticamente a los cerros visitando muchos de los senderos que están aquí cerca. Entonces este espacio natural se abrió como en ese momento. Y fue cuando pues se desfogaron todos los demás senderos y empezaron a visitarlo. ¿Cuánto llevas haciendo trail running? Pues empecé en pandemia, como desde junio empecé corriendo y ya al cerro como en noviembre. De la primera vez que vine aquí a Naturalis, pues estuvo, la verdad se me hizo muy pesado y demasiado largo, comparado con ahorita que las subidas ya lo noto que las puedo subir como si nada y bajarlas, a comparación al principio que me bofeaba pues a media subida. Bueno amigos, y por fin hemos llegado a la última parte de este sendero. Ya descendimos del cañón y llegamos a los petroglifos. Estos petroglifos son vestigios rupestres de los primeros pobladores de la Sierra Jucapá. Si los podemos observar, son tallados sobre la piedra. Cuando vengan a este tipo de lugares, a este tipo de vestigios, es muy importante protegerlos, preservarlos, para que las siguientes generaciones puedan seguir viniendo a disfrutarlos y conocer la historia de lo que es la península de Baja California. We'll be right back.
chicos, pues vamos terminando apenas. La verdad que es nuestro tercer episodio. Cometimos errores de principiantes, a pesar de tenerlo planeado en su mayoría, pues todo, ¿no? Los tiempos, las cosas que íbamos a hacer. Nos llegó el calor. Creo que espero y esto les sirva de experiencia a las personas que vean el video, porque realmente puede suceder algún accidente, un golpe de calor no es algo que se deba tomar a la ligera. Afortunadamente nosotros pudimos llegar al carro, Daniel, José que viene manejando y Lucía que viene de copiloto, pero pues hay que tomarlo como un juego. En el otro carro van Daniel y Héctor. Son las 11 de la mañana, estamos a 45 grados centígrados. Vamos terminando el hike, vamos terminando de grabar. Y Mexicali, solo tengo algo que decir. Nos vemos hasta invierno. Y bueno chicos, ya nos encontramos próximos a subir la Rumorosa, agarrar carretera para la ciudad de Tijuana, de donde venimos. Nos despedimos de Mexicali con esta bella postal. Si podemos observar hasta el fondo, podemos encontrar el Cerro Centinela, que estaremos próximo a hacer ese recorrido. Solamente esperaremos que pase la temporada de calor. Después de toda esta odisea que tuvimos el día de hoy, en la que el clima nos jugó mal, los horarios no los establecimos de manera correcta, y siendo sinceros, fue algo que puso en peligro a todas las personas que nos acompañaron el día de hoy. No hagamos caso omiso a todas las recomendaciones que nos dan y programemos bien todos los senderos que queramos recorrer, todas las aventuras que queramos hacer en el exterior. Nos vemos en el siguiente episodio, chicos. Estén atentos a las publicaciones de Ferox. Síganos en nuestras redes sociales. Comenten, compartan. Es la manera en que pueden ayudarnos. Si alguien quiere también ser colaborador de la página Ferox, de Península o de Adonde Vamos, nos pueden contactar directamente en las redes sociales que van a aparecer en la parte de abajo. Nos vemos y felices kilómetros.